Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín martes y miércoles a las 9 de la noche. Hoy tenemos una invitada de primera, la vamos a conocer gracias a la música de Caneca. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que nos sintonizan en Colombia y por internet en toda parte del mundo. Vamos a tejer hogares y siento mucho interés, porque esta noche hablaremos muy bueno de la niñez. Ella es la primera dama y siento un placer inmenso. También les vamos a hablar del Festival Buen Comienzo. Primera dama de Medellín, Margarita Gómez Marín, buenas noches, bienvenida a Punto de Giro. Caneca, buenas noches, Marce, buenas noches, buenas qué noches. Rico estar aquí, bueno, compartiendo otra vez con ustedes, muchas gracias. Vamos a tratar de que nos rinda mucho este espacio porque tenemos muchas historias por contar, programas de qué hablar y claro está el Festival Buen Comienzo. Tenemos más datos acerca de nuestra invitada. Ella es entonces la primera dama del municipio, Margarita María Gómez Marín, ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, es especialista en mercadeo de la Universidad de AFIT, lidera el programa Tejiendo Hogares, a través del cual se implementan estrategias para prevenir el maltrato infantil y se promueve también el fortalecimiento de las relaciones familiares. A propósito de familia, ella es hija única, tiene dos hijos, Emilio y Pedro, y adora a su familia, especialmente a su madre. Cumplió años la semana pasada, no se nos va a olvidar la fecha, el 11 de septiembre nació esta mujer, Margarita María Gómez. Está entrenando para maratones, esa es su obsesión en este momento, luego nos contará hasta dónde ha llegado en esas maratones que no solo son en la pista, también en el trabajo día a día. Ella es entonces nuestra invitada hoy en Punto de Giro. Primera dama, 27 de septiembre empieza una nueva versión, la décima ya del Festival Buen Comienzo. Esa es la invitación que le hemos venido viendo que está haciéndole a todos los ciudadanos. ¿De qué se trata? Así es, Marce. Bueno, estamos concentrados toda esta semana, todos estos días, pues extendiendo la invitación a todas las personas de la ciudad de Medellín para que asistan con los niños, con sus familias, con quien quieran, a este espacio que hemos creado con tanto amor para la familia, para que compartan, para que se diviertan, para que aprendan jugando. Es un espacio de definitivamente espectacular, al cual puede ir uno todos los días sin aburrirse, encontrando actividades supremamente divertidas, y especialmente este año vamos a tener una temática que se llama Mundos de Colores, y lo que van a encontrar allí las familias es una posibilidad de recorrer todas las regiones de nuestra Colombia, que es tan linda, tan diversa, y bueno, ya que aprendamos un poquitico de ellas. Margarita Gómez Marín, la primera dama, bueno, pues el ciudadano de a pie que no conozca esto del Festival Buen Comienzo, digamos que eso parte de una gran estrategia que se llama Buen Comienzo. ¿Qué es Buen Comienzo para el que no conozca? Bueno, Caneca, Buen Comienzo es el programa institucional de atención a la primera infancia. La alcaldía de Medellín tiene diferentes modalidades a través de las cuales atiende a los niños entre los 0 y los 5 años. Y el Festival Buen Comienzo es, digamos, que una extensión de ese programa, a través del cual queremos ya llegar a todos los niños y las niñas de la ciudad de Medellín, no solamente a los niños del programa Buen Comienzo. Esta es una invitación realmente para toda la ciudadanía. Es un espacio completamente familiar que hemos creado con todo el amor. Miren, cuando uno le hablan de programa, entonces la gente piensa de pronto en algo muy académico, en algo a largo plazo, pero cuando hablamos de festival, y un festival que es 27, 28, 29, 30, estamos hablando de 4 días, donde, como lo dicen, la primera dama puede venir todos los días porque es absolutamente gratis, es entrada libre, y al tener en esta versión las diferentes regiones del país, uno puede decir, bueno, hoy vamos a estar en la parte andina, mañana nos vamos a ir para la costa, luego vamos a estar en el Amazonas. ¿Qué es ese tipo de diversiones que puede tener toda la familia para que la gente se nos antoje más? Bueno, así es, Marce, yo voy a contarles un poquitico de la historia de cómo hacemos esto. Realmente a este concepto llegamos con los sueños de los niños. Medellín es una ciudad pues donde la mayoría de los habitantes nacimos acá, pero realmente es una ciudad muy diversa. Acá confluyen una gran cantidad de personas de otras ciudades, de otras regiones. También tenemos una ciudad de la cual hacen parte los corregimientos, y eso es precisamente lo que queremos, que en este festival reconozcamos las diferencias, las riquezas que tenemos, que tienen las diferentes culturas de nuestra región, de nuestra Colombia. Entonces los niños, por ejemplo, nos decían que soñaban otra vez con el mar en donde ellos vivían, o con recoger las verduras del campo que ellos también estaban cultivando con sus padres. Entonces eso nos lleva todo
a lograr este concepto que se llama Festival Buen Comienzo Mundos de Colores, que como tú lo decías, llega este año a su décima versión. ¿Qué podremos hacer allí? Recorrer 4 pabellones en Plaza Mayor, como tú decías, de manera completamente gratuita y tener la posibilidad de conocer esas regiones, como con diversiones, con juegos. Vamos a tener atracciones centrales en cada uno de esos pabellones y en cada uno de ellos hay diferentes stands que son operados por nuestros operadores de Buen Comienzo, a través de los cuales les vamos a enseñar a los niños de esa riqueza cultural. Entonces, es un espacio completamente maravilloso. Adicionalmente, vamos a tener una parrilla artística y cultural. Es decir, hay artistas de primera clase. Uh-huh. Pero les voy a decir algo, nuestros invitados especiales son los niños de otras regiones de Colombia, ¿cierto? Entonces, vamos a tener niños de Villavicencio, vamos a tener niños de Providencia, ¿y cómo niños del Urabá? Esa gestión para no, traer eso nos toma un niños. Trabajo, un tiempo, es una dedicación muy juiciosa que hacemos, una investigación para que ellos vengan acá y sean ellos quienes les cuenten a los niños y a las familias uh-huh. acerca de su cultura y de sus tradiciones. Algo muy importante para resaltar es que el Festival Buen Comienzo uno dirá, ah, bueno, es solamente para los niños, pero no, es que es para toda la familia, papás, mamás, abuelos, o sea, van y se divierten, incluso los que más gozan se pueden decir que también son los adultos porque dicen, ve, yo no conocía este juego, a mí me tocó solamente esto. ¿Qué actividades adicionales a los conciertos o eso, o qué tipo de juegos van a tener? Bueno, ya vamos a tener muchas experiencias, ya los niños tendrán la oportunidad de saltar en una ballena gigante, van a tener la oportunidad también de conocer esos animales que están en vía de extinción, de conocer nuestros manglares, de jugar en un arenero gigante para hacer castillos de arena. Bueno, las actividades sé que son infinitas, yo les voy a decir algo, mis hijos van todos los días y no acaban. Entonces, claro, por eso les decía, es que son 4 días. De verdad, y les cuento también que hay niños que los ve uno el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, felices, y me encanta especialmente esos papás que facilitan esos espacios a esos niños. Miren, los niños los invitamos desde las instituciones educativas, es una invitación que también hacemos a los colegios con mucha anticipación, a las instituciones educativas públicas para que asistan, pero lo que nos soñamos es que vayan los niños con los papás. Entonces, si sus hijos van, vuelvan con ellos. Es esa oportunidad para desconectarnos, para volver a ser niños también. Exacto. Para compartir y disfrutar con ellos un rato, un día, 2 días, 3 días, un rato bien ameno y bien feliz. Primera dama, normalmente en este espacio tratamos de distribuir esta hora que se nos va volando en la parte profesional y personal de nuestros invitados. Sí. Y pues no vamos a desaprovechar tener a la primera dama del municipio con esta historia que nos trae hoy del festival. Mucho más adelante vamos a hablar de Tejiendo Hogares, pero devolviéndonos en años, que tampoco son muchos porque es una mujer muy, muy joven, ¿cuáles eran los juegos que recuerda Margarita María Gómez sobre su infancia? Yo cogía las consignaciones de los bancos, me las llevaba para la casa, las metía en una carpeta, me hacía uñas de plastilina largas y jugaba a la secretaria. Eso jugaba yo con mi mamá. Ella, mi mamá, pues siempre jugó conmigo porque yo soy hija única, como tú le decías ahorita. Yo creo que ese era mi juego favorito. Jugaba cauchito, jugaba kissball en el parque el de la casa. Era kissball, era kissball, jugaba kissball en el parque de la casa. Y yo quiero aprovechar y decir algo ya, pues, a título personal. Cuando los padres de familia que estén viendo el programa y los que tienen hijos únicos que dicen, ay, qué pesar de mi hijo, es que está solito, lo dejé solito. Ella es hija única, yo soy hija única, ¿cierto? Que uno se las arreglaba mucho para jugar. Ay, no, uno sí, pero uno sabía que se tenía que pero yo que sí soy una defensora no, yo también, de más de un hijo. Y yo también, y gracias a Dios tenemos 2 hijos eso. También, pero yo digo, es que no hay que sentir pesar porque cuando se trata de jugar, uno se las ingenia. Ella era secretaria, yo jugaba Monopoly yo sola y jugaba con la otra, y la otra era yo. O sea, yo me tumbaba, yo siempre ganaba. Pero es la idea de cuando estamos hablando de esos juegos, no hay que sentir nostalgia, sino todos están los amigos del colegio y de la vida. Los primos. Y los primos, no, bendito sean los primos. Mis primos me tiraba por un barranco y nos disfrazábamos y nos bañábamos en todo el día y jugábamos a tirarnos por esos barrancos. No, yo tengo una niña muy feliz. Esa tirada de por un cartón, por un barranco, todos esos juegos, ¿dónde fueron? ¿En qué barrio? En la casa de mi tía Gilma en Río Negro. Ah, qué bien. ¿Tuvo sus orígenes allá? Sí, tengo aquí, claro, el recuerdo, sí, con mis primitos, loqueábamos mucho, me divertí muchísimo, montar bicicleta, mi mamá me enseñó a montar bicicleta a mí, no se me olvida el día donde estábamos, ella y yo solitas, hasta que me solté y me fui. No, pero esos son los mejores recuerdos de la niñez. ¿Y de la época del colegio? De la época del colegio también me acuerdo mucho, me encantaba nadar.
Tengo unas amigas, pues que éramos todas muy diversas, muy distintas, entonces, no, las adoro, las quiero muchísimo. Estudié en un colegio bilingüe, aprendí otros idiomas y era especialmente, ¿colegio? Era el colegio alemán, pero era especialmente un colegio muy campestre, entonces éramos unos gamines, o sea, ya nos subíamos a los árboles, nos manteníamos de sudadera, éramos despelucadas, nunca fuimos esas niñas organizaditas, no, bien peinadas. No, nada de eso, pero pasamos muy rico y fue algo muy chévere, pues que tuve como la oportunidad de ir, que fue estudiar con hombres. A mí me encantó eso. Yo tuve muy buenos amigos hombres y eso fue, me ha encantado siempre. Y por eso es precisamente que cuando se habla, por ejemplo, del Festival Buen Comienzo, ella decía, van a tener oportunidad de meterse al arenero, van a tener oportunidad de disfrutar y de brincar, porque es ese recuerdo que se está evocando. Nada mejor que evocar a las amigas y a los amigos. Así miremos. Marguis, hola, admiramos muchísimo tu capacidad de sonreír, de tener siempre una actitud positiva y también admiramos muchísimo tu humildad y tu trabajo en la alcaldía. Ha sido algo muy hermoso que nos ha ayudado mucho a las personas que estamos por fuera de Medellín a recordar lo lindo que es nuestra ciudad. Un abrazo muy grande, te queremos mucho, chao. Magra, hola, te quería dar un saludito, un poquito improvisado, pero también te quería decir que eres una mujer que admiro demasiado, muy tesa y una excelente mamá. Te quiero mucho. Margie, hola, es de admirar ese gran corazón que tienes, la sensibilidad hacia los otros y el amor que le pones a todo lo que haces. Un abrazo. Márgara, un saludito pequeño, pero para recordarte lo mucho que te quiero, lo especial que eres para mí. Te admiro muchísimo porque eres una mamá, una amiga, una esposa, una compañera de vida espectacular y deseo tenerte hasta el fin de mis días conmigo. Te quiero mucho y estoy muy feliz de ser tu amiga. Yo, Márgara, ¿cómo estás? Este saludito es para... pues decirte que me siento supremamente orgullosa de ti, de la labor que has hecho, de todo lo que has logrado con todo el tema de Buen Comienzo, con Tejiendo Hogares. Márgara hermosa, mi tototita divina, sabes todo lo que te quiero y lo importante que eres para mí. Espero que toda la vida nos sigamos acompañando en tantas cosas como lo hemos hecho hasta ahora. Un besito. Eso es un ramillete. Me pusieron a llorar ustedes aquí, ¿eh? Un ramillete de unas cuantas amigas que tiene. En todas partes. Sí, a propósito, o sea, esas amigas surgieron del colegio, del barrio, de la y se conserva ahí todo. Ahí están las amigas del colegio, de la universidad y de la vida. Y las mamás de los amigos de mis hijos, que se han vuelto mis grandes amigas. Así es, sí, son nuevas barras, pero me emocioné mucho al verlas, de verdad que sí, me hacen reír. Tienen ese grupo de chat donde dicen, ve, vos qué haces por el hijo tal, me le dio una fiebrecita. Por la mañana, por la noche, antes de acostarnos, antes de dormir, me voy a gritar, voy a llorar, estoy feliz, todo nos lo contamos. Conseguirme un perro. O la tarea, ¿y cuál tarea? Todo. Bueno, en estos días estaban, me contaba la primera dama, que tienen ganas los hijos de perro o mascota. ¿Tienen mascota en la casa o no hay tiempo para cuidar mascota? A mí la vida ya no me da para tener otra cosa más, otra ocupación. En otro momento de la vida seguramente lo tengamos, pero no, ellos tienen una sensibilidad muy grande por los animales. Creo que es una oportunidad también de aprendizaje para ellos, de que entiendan lo que representa una responsabilidad, cuidar a un ser vivo en algún momento, pero todavía no. En eso me están trabajando. Emilio y Pedro son los que la están trabajando día a día. El papá también quiere también perro. El domingo me estaba diciendo eso, que se merecían una mascota. Él es el que quiere la mascota, ¿eh? Sí. Y que sea él el que lo saque por la mañana. Sobre todo. Sí. Bueno, Emilio y Pedro, ¿cómo son Emilio y Pedro? Mi felicidad. Ellos me llenan el alma, me llenan la vida, me hacen ser mejor persona, aprendo todos los días con ellos.
No, son mis maestros. De verdad que ser mamá lo mejor que me ha pasado es una satisfacción muy grande, muy grande. Ustedes me trajeron acá y no me trajeron Kleenex. Estamos con producción. Kleenex, sí. Yo soy muy llorona, para que sepan, en todas partes lloro. Excelente. Pero la felicidad, gracias a Dios. Eso no es debilidad, sino que eso es sentimentalismo. A propósito, con tanta ocupación como la primera dama, con la estrategia Tejiendo Hogares, ¿en qué momento se encuentra con Pedro y Emilio? O sea, ¿en qué momentos del día tiene la oportunidad de verlos, para de saber ellos si almorzaron? Caneca, para mí ellos son lo más importante. Acá tengo un rol muy importante que disfruto demasiado, pero siempre procuro sacar las tardes para ellos y estar ahí muy presente, porque pienso que la crianza y la educación requieren de presencia y de compañía. A veces no lo puedo hacer si no estoy yo, está mi mamá, hay una persona en mi casa, en mi familia que adoro, que es muy importante y que también siento que quedan en muy buenas manos. También me ayuda mucho mi familia. Mis amigas me ayudan muchísimo. De verdad que ellas son, pues, mejor dicho, incondicionales. Entonces, bueno, pero trato de estar siempre muy presente ahí. Es un tema de... Me lo puse pues como meta, de los Kleenex. No, uno está suficiente, yo no. Sino que es que no me he secado las lágrimas de ahora, ya. Ahorita cuando leíamos en la hoja de vida de la primera dama, veíamos que es ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería, especialista en mercadeo de la Universidad de AFIT. Al inicio de su vida profesional estuvo en el sector privado y aquí, quiéralo o no, al ser la esposa del alcalde, está en el sector público. Sí. Antes de empezar a ahondar un poco más sobre Tejiendo Hogares, esa experiencia en el sector privado, ¿la extraña? ¿Le sirvió mucho? ¿Quiere volver un día? Una experiencia súper enriquecedora, me ha servido mucho para lo que hago acá. Extraño muchísimo a las personas, extraño mucho a mis compañeros de trabajo que adoro y sigo, trato pues de seguir en contacto con ellos también, que son grandes amigos. Y yo pienso que cada época de la vida le va llevando uno y le va trayendo grandes oportunidades y también aprendizajes. Todo lo que hice antes me ha servido para hacer lo que hago ahora, aunque no parezca, trabajaba en el sector financiero, pero aquí me ha servido mucho saber y entender de números, ¿cierto? Por algo cogía las consignaciones. Exactamente, el juego de las consignaciones chiquitas. Las uñas de plastilina ya se le volvió. Ahí viene todo. Realidad. A pesar de que nunca me imaginé trabajar en un banco, jamás, ni me lo soñé ni nada, pero de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Entonces, bueno, no, fue una experiencia maravillosa, me sueño volver, posiblemente vuelva. No sabemos qué vueltas va dando la vida, hoy estamos aquí, esta oportunidad tenemos que aprovecharla, disfrutarla, gozárnosla también, eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, ya cuando sea el primero de enero del 2020, ya miraremos qué vamos a hacer. ¿Cómo se ve ese primero de enero? ¿Lejos? ¿Se ve lejos o ya lo sienten muy encima? No, ya eso está encima, no falta nada, falta un año y cuatro meses, eso es ya. Bueno. En este momento, perdón. Sí, precisamente ese cambio del sector privado al público, alguna vez lo pensó y dijo, ve, ¿cómo será eso? ¿Cómo serán las mañanas? Ya, porque sí, de todas maneras uno mantiene una rutina, pero ya el sector público, digamos que no tiene horario, uno sabe a qué horas entra, pero no a qué horas sale. ¿Cómo fue ese cambio? Pero eso ha sido rico, porque es esa dinámica, todos los días son diferentes. Antes mis días estaban siempre en el mismo lugar, con las mismas personas. Hoy con no. El horario de oficina. Hoy todos los días comparto con personas distintas. Hoy, por ejemplo, en la mañana viví una cosa súper maravillosa. La verdad, llegué, iba en el carro, un poquito angustiada por todo lo que tengo que hacer y llegué allá y es como si me hubieran desenchufado, está en un lugar lleno de niños, repleto de niños y ya, me recargué, nos dimos miles de abrazos y yo llegué ya como renovada. Entonces miren que es muy rico, lo disfruto muchísimo, que esos días sean diferentes, que conozca personas distintas, que esté haciendo cosas en todas partes, acompañar también a Federico, lo disfruto muchísimo. Entonces, bueno. Yo quisiera saber precisamente de ese rol de primera dama, cuando el esposo estaba en campaña y cuando ya se veía muy, muy factible estar en ese lugar, ¿cómo se prepara una primera dama? No, uno no se prepara. ¿Cuántos pisos sube? No, no se imagina. Y aterriza. Y va aterrizando, sí. Pero realmente no, Marce, es un proceso realmente. No, o sea, eso lo supe el día que Federico ganó, porque hasta el último instante todo es incierto realmente. Todo podía pasar, confiamos mucho, pero bueno. Eso fue realmente algo muy trabajado y muy luchado por él. Para mí también representó algunas renuncias, dejar a mi trabajo.
trabajo, de ese lugar donde yo me sentía muy feliz, donde yo tenía compañeros maravillosos, pero bueno, hoy no lo veo así, hoy lo veo como una gran oportunidad realmente. Y todos los días aprendo cosas nuevas. Eso ha sido un proceso muy, muy enriquecedor y muy valioso que me he disfrutado muchísimo. Eso ha sido lo más rico de eso. Entonces, bueno, yo pienso que uno tiene que dejar las angustias a un lado, tomarse todo con mucha calma y con mucha disposición y alegría. De eso se trata. Ella es Margarita Gómez Marín, primera dama de la ciudad. Este es Punto de Giro. Recuerde que usted puede participar con numeral Punto de Giro TM. Ya regresamos después de una pausa institucional para seguir conociendo más acerca del Festival Buen Comienzo y de Margarita Gómez, la primera dama. Estás viendo Punto de Giro. Si le hablan de la familia, ahí la mirada le brilla. Y allá la gente lo adquiere porque es bastante sencilla. Ella es Margarita Gómez, que tiene muy buen ambiente. Cada que sale a la calle, siempre saluda a la gente. ¡Ole! Margarita Gómez Marín, primera dama de la ciudad. Está hoy en Punto de Giro, nos está hablando del Festival Buen Comienzo. Vamos a hablar también de tejiendo hogares y vamos a conocer más, porque es que es muy rico saber qué es lo que hace la primera dama. Como es de rico, y cómo no va a saludar, si el esposo saluda a todo el mundo, donde no saluda, van a decir, él sí saluda, ella no saluda, sí. ¿Cómo le parece? Hay una persona muy importante también en la vida de la primera dama y es el papá. El papá es médico, la mamá también, se llama Margarita, son médicos. Así es. ¿Cómo fue la vida de una hija única con los dos papás médicos protegiéndola? Ay, los dos me cuidaban mucho, pero fue una vida muy normal. Tuve una mamá muy, muy comprensiva, muy sensata, muy consciente, que me dejó siempre pasar rico, pero confió siempre en mí y yo creo que yo nunca hice nada como para defraudarla a ella. Ella se llama Margarita. Margarita también. Sí, y mi papá, mis papás son separados, pero bueno, tengo un papá que adoro, que me muero por él. ¿Cómo es el papá de abuelo? Ay, muy lindo, él es muy lindo, es es un papá que cuando está con esos nietos también se recarga, los disfruta muchísimo. La abuela sí es la alcahueta total. Sí, es que pero es una abuela que también me enseña mucho a ser mamá. Como dicen que los papás crían y los abuelos malcrían. Así es que es la cosa. Tengo dos papás maravillosos. Bueno, vamos a meternos entonces un poquito ya en esta parte de Tejiendo Hogares, que es el programa que lidera Margarita Gómez desde su despacho. Así es. ¿De dónde nace Tejiendo Hogares? Tejiendo Hogares nace de esas vivencias como familia, como papás, que hemos pues tenido Federico y yo la oportunidad de vivir, también muy conscientes de las realidades de nuestra ciudad, de las realidades sociales. Uno piensa, pues, y digamos que ese ejercicio de ser mamá me ha permitido entender muchas cosas y me ha hecho ser consciente de que mis hijos son nuestra responsabilidad, ¿cierto? Son la responsabilidad de Federico y mía, de nadie más. Lo que no hagamos nosotros por ellos no lo va a hacer nadie. Y de alguna manera ese es el mensaje que queremos llevarle a los padres de familia, a los cuidadores, a esas personas que están alrededor de los niños. La familia es el eje transformador de la sociedad. No hay otro lugar donde se forme a los seres humanos. Por eso decidimos también acompañar a los padres de familia, porque ser papá y mamá no es fácil, porque los niños no vienen con manual, porque tendemos a hacer lo que aprendimos. Repetimos el modelo bajo el cual fuimos educados. Entonces, si recibimos amor y respeto, eso es lo que le damos a los niños, pero si recibimos maltratos y gritos, pues no tenemos otro modelo codificado. Entonces, queremos llevarle a esos padres de familia herramientas de crianza para que puedan mejorar las relaciones familiares. Y este ha sido un ejercicio maravilloso. De verdad que uno se encuentra con cosas muy lindas, con personas que tienen esa disposición, esa capacidad de cambiar. No juzgamos, no decimos usted lo hace bien o mal, no, pero sí lo puede hacer de esta otra forma, y eso es lo que queremos hacer justamente. Hoy ya hemos formado alrededor de 15.000 familias de todos los lugares de Medellín. No escogemos, nosotros llegamos a donde hay familias.
Y bueno, eso es Tejiendo Hogares. También tenemos el Frente de Prevención del Maltrato y el Abuso Sexual Infantil, una realidad muy dolorosa de la cual nadie habla y que siempre ha existido y que de la cual también estoy convencida que podemos prevenir. Precisamente en Punto de Giro nosotros escuchamos la gente y queremos saber lo que dice la gente acerca de qué es la primera infancia. Vamos a ver. Bueno, la primera infancia es como la primera etapa del ser humano, está entre los 0 y los 5 años de edad. Es como esa edad en que el ser humano empieza como a hacer un segundo descubrimiento de la vida. La primera infancia creo que va desde los 0 hasta los 6 años de edad. Y se llama primera infancia por eso, porque es cuando los niños deben de estar al cuidado de sus padres o alguien de su familia. Yo creo que la primera infancia va de los 0 a los 5 años y que es muy importante porque es el tiempo donde cognitivamente como que aprendemos lo que se nos queda el resto de la vida, ¿no? Yo creo que la primera infancia es los primeros momentos de la vida, como esa infancia tierna desde que uno nace, más o menos como hasta los 3 años. Para mí la primera infancia es desde el primer año hasta los 8 añitos, que empiecen ya a sacarle gusto como a los juguetes, a salir con uno. Primera dama, eso están pensando los ciudadanos, están ubicados, van por buen camino sobre la primera infancia. Ustedes, desde todo este trabajo que hacen, ¿qué más se puede agregar? Bueno, yo pienso que la primera infancia, la primera infancia va entre los 0 y los 5 años, inclusive se concibe desde la gestación, ¿cierto? Desde la gestación hay que empezar a educar y acompañar, y son esos primeros 5 años que son claves en el desarrollo de un niño. Pero yo como mamá estoy convencida que a los 5 años no para todo, que ahí también seguimos y que yo tengo hijos ya de 7 y 9 años y que necesito acompañarlos muchísimo. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que pensar es en los hijos a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Yo creo que uno nunca va a parar de ser mamá. Entonces, bueno, trabajamos por los niños y por las familias de Medellín. No lo segmentaría a esos primeros años de edad. Bueno, y la infancia en Medellín, ¿cómo la nota usted ya que está al frente de un programa tan bonito como Tejiendo Hogares? ¿Cómo se ve la niñez de acá? Yo creo que la gran mayoría de los niños son niños felices, pero creo que nos falta mucho como sociedad todavía. Todavía vemos casos muy dolorosos de maltrato y donde en los hogares, miren, por decirles solamente un dato, el 92% de los casos de abuso, el victimario pertenece a la familia. Quiere decir que para algunos niños la familia se ha convertido en el lugar más peligroso. No necesitan cruzar la calle para encontrarse con los peligros, sino que su propio hogar se ha convertido pues allí están donde están los riesgos. Entonces, yo pienso que como sociedad tenemos todavía grandes retos. En las aulas de clase también vemos maltrato y violencia, y para eso estamos trabajando. Desde Tejiendo Hogares también trabajamos con los profesores, con los psicólogos, con los agentes educativos, y ellos de verdad que agradecen, porque como cualquier ser humano, todos perdemos la paciencia, ¿cierto? Un profesor también lo puede hacer, entonces queremos llenarlos también como de herramientas para que puedan mejor manejar a los niños. ¿Qué canales de acceso tiene dispuestos el despacho de la primera dama precisamente para ese tipo de situaciones? La gente puede sentir más confianza, incluso en la policía, más que en la policía de su barrio, o en denunciar y decir, ve, voy a buscar una ayuda con el despacho de la primera dama, veo que tienen toda esa sensibilidad. Bueno, Marcela, nosotros más que como despacho tenemos, digamos que a nivel de administración, diversos canales a través de los cuales pues, la ciudadanía puede acudir. Hoy, por ejemplo, desde la Secretaría de Inclusión Social están los centros integrados de familia. Estos son espacios que hay en todas las comunas donde se brinda apoyo psicosocial a las familias de Medellín. ¿Para qué? Para atender cualquier situación. Las familias pasamos, dependiendo de la edad de los hijos o de las circunstancias, por diferentes momentos que nos llevan a recurrir, a pedir ayuda, ¿cierto? Entonces, tenemos estos centros integrados de familia. Quienes quieren acceder, por ejemplo, a los talleres de disciplina positiva pueden escribirnos. Nosotros llegamos a las empresas, llegamos a ciertas
comunidades, llegamos a las instituciones, pero también hacemos talleres abiertos a la ciudadanía, ¿cierto? Y desde allí también brindamos acompañamiento a las familias. Entonces, ahí la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, Tejiendo Hogares, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y este es nuestro canal de comunicación con la ciudad. Bueno, y amigos televidentes, si usted de pronto nota que un vecino tiene un hijo que está siendo víctima de abuso, pues puede llamar también a la línea 123 social, ahí es con absoluta reserva, y para que revisen el caso, para que sigamos protegiendo a los niños y evitando que los sigan abusando y explotando. Así es, Caneca, es muy importante también que como ciudadanos, porque no son solo los padres de familia, como les decía, si los maltratos ocurren al interior de la familia, pues bueno, los vecinos, los tíos, los familiares también son responsables de denunciar a las autoridades, y como tú lo dices, tenemos la línea 123 social que también atiende este tipo de situaciones. En casos de abuso también pueden llamar al ICBF, ¿cierto? La línea 141, que es una línea ya nacional. También podemos acudir a las autoridades, a la Policía de Infancia y Adolescencia. Bueno, y si los casos ya son dramáticos, debemos acudir a las comisarías de familia o al CAIBAS de la Fiscalía. Bueno, que aprovechamos que estamos haciendo tanta promoción de tantas actividades que hay, y retomando un poquito del Festival Buen Comienzo, con el que abríamos el programa, que empieza el 27 de septiembre, del 27 al 30 en Plaza Mayor. Días antes del festival también hay un congreso académico donde la gente se puede vincular. ¿Cómo es esa vinculación o cómo es la participación? Así es, Marce, el congreso Buen Comienzo es un espacio que dirigimos a los agentes educativos de nuestra ciudad. Es un espacio pensado realmente a través del cual les llevamos los temas de interés. Les preguntamos a ellos qué quieren, qué necesitan, y bueno, este congreso se va a llevar a cabo lunes, martes y miércoles. Ya las inscripciones se cerraron. Realmente es un evento al cual acude un gran número de personas. Es muy lindo, es maravilloso, y bueno, la oportunidad también de acercarnos y de pensar en ellos. Cuando uno habla de crianza de hijos, pues cada familia tiene su método, todo es muy subjetivo, pero, por ejemplo, ya no se utiliza la correa, el chanclazo, ¿cierto? Ya ahora se han cambiado los métodos. Eso es lo que también se explica con Tejiendo Hogares. Eso es lo que de esa manera se le puede... No es la chancla que le tocó a Caneca, sino... Que esas chanclas, eso parecía un boomerang, eso volaba, le pegaba uno y volvía la mano a la mamá, ¿sí? Yo fui de la época del pao pao, pero con cuero y hebilla. Caneca, así es. Digamos que a través de la disciplina positiva, nosotros lo que buscamos es que sus familias basen las relaciones en el amor, en el respeto y en la disciplina. No tenemos por qué violentar a un niño para que él haga lo que nosotros pretendemos, ¿cierto? Yo pienso que ante todo también tenemos que ponernos en su lugar. ¿A nosotros nos gustan que nos golpeen? No. ¿Lo hacemos con nuestro jefe? No. ¿Lo hacemos con nuestros amigos? No. Ni ¿por qué si golpeamos mascota a nuestros niños? Ni siquiera, ¿sí? Los boxeadores. No me pongas de ejemplo. Entonces, eso es precisamente porque hacemos con los niños lo que no hacemos con nadie más. Entonces, precisamente inculquemos en ellos el respeto, el amor, el afecto, la disciplina, miren, y la presencia. Es muy importante ser unos padres presentes en la medida de lo posible. A veces es tiempo de calidad. Yo entiendo que las familias tenemos dinámicas muy complejas muchas veces, pero ese rato que estemos con los hijos, de verdad que compartámoslo con ellos. Yo retomo un poquito lo del tema de disciplina positiva. Disciplina positiva es un curso, es un programa. Sí, sí. ¿Cómo, ahorita decías que, que estaba dentro del programa de ustedes? ¿Cómo claro se accede? Que sí. Porque ese es maravilloso, el claro disciplina sí positiva, que tiene el libro, que tiene toda la, sí, toda es ese, la, es la ese parte mismo, Marce, es ese mismo. Como te decía, nosotros ofrecemos talleres abiertos a la ciudadanía. Entonces, a través de nuestras redes sociales hacemos esas convocatorias, y el padre de familia que quiera ir puede asistir a un curso, ese es maravilloso, que dura entre 4 y 8 horas, ¿cierto? Dependiendo también cómo es la disponibilidad de tiempo. Pero estamos dispuestos a ir también a las empresas. Miren, como les decía, vamos a donde haya familias, y familias hay en todas partes de la ciudad. Hemos hecho, por ejemplo, talleres de disciplina positiva con los recicladores, con padres de familia que tienen hijos en condición de discapacidad. Los hemos hecho con los cuidadores de las mamás que están en la cárcel. Entonces, miren que hemos llegado a unos públicos y a esas familias que están en todas partes. Es un programa muy lindo, sí, Marce. Nosotros que pretendemos tocarle y rayarle la conciencia a las personas para que dejen la violencia de un lado. De verdad que a veces nos sorprendemos de las cosas que pasan con los niños y no podemos seguir permitiendo, pero no podemos juzgar
si no le estamos entregando a la ciudad herramientas que les permitan hacer las cosas de una forma diferente. En los colegios se cierran los cupos cada vez que va a haber un curso pagando, de disciplina. Pagando, bueno, no hay cupos. La alcaldía los tiene gratis para la ciudad. O sea, por eso me devolví, porque yo dije, si es el mismo curso, definitivamente es una oportunidad que los ciudadanos no pueden perder. Y tenemos un equipo profesional espectacular, supremamente formado, capacitado para atender estas situaciones, que se ha puesto al nivel de todas las personas y que accede a cualquier público. Entonces, de verdad que es una oportunidad maravillosa. Yo pienso que ningún padre de familia debería de perderse esta posibilidad. A mí, personalmente, pues digamos que yo también he querido llevarle esto a la ciudad porque a mí me pasó una vez y también fue a un taller y me rayaron la conciencia. En un ratico de 2 horas lograron hacer algo en mí. Entonces, bueno, antes de ofuscarme, me toca parar. Claro que sí, hay que ponerse en el lugar del niño que también está conociendo, explorando el mundo, y uno ya pues es adulto y tiene que, digamos, nivelarse con él. 27 de septiembre comienza el Festival Buen Comienzo. Estamos con Margarita Gómez Marín, primera dama de la ciudad. Vamos a hacer otro corte institucional. Recuerde participar con el numeral Punto de Giro TM. Estás viendo Punto de Giro. Es gracias a Buen Comienzo, también la primera dama, que hoy muchos niños comen antes de irse a la cama. Mil gracias por la labor, porque entrega el corazón. Por eso Dios la bendiga, por esa noble gestión. Transformación. Si un niño está creciendo alimentado y educado, va a haber transformación en la ciudad, ¿cierto? Así es, Caneca. La alimentación es fundamental en los niños, poder garantizar que ellos reciban las comidas que necesitan al día. Fundamental para su desarrollo neurológico. Bueno, en todas estas actividades que se realiza a diario, desde el despacho, que empiezan temprano, que trata de pararlas al principio de la tarde para poder estar con la familia, hay otras actividades que también realiza la primera dama, y es este acompañamiento a las actividades normales del alcalde. Y una de ellas, por la que siempre he querido preguntar, es qué felicidad haber tenido al Papa tan cerquita el día que llegó. Ah, Marce, como primera fue... dama, uno que todos queríamos ser primera dama. Claro, por supuesto. Eso fue una experiencia de verdad que increíble, maravillosa. Es un hombre que proyecta una energía muy linda, una tranquilidad, una paz. Y bueno, eso nunca se nos va a olvidar. Fue una posibilidad muy, muy linda que tuvimos estando ¿qué acá. ¿Qué otros recuerdos de ese tipo o similar que uno dice, qué bendición poder estar en este cargo? Porque hay días muy difíciles, todos los hemos sabido. Hay momentos más complicados, de mucho sacrificio, pero que también tienen recompensas como esas. ¿Qué otros momentos de ciudad se le han ido quedando y se le quedan en su memoria? Muchos. Yo recuerdo con muchísima alegría, por ejemplo, el desfile de silleteros. A mí eso me llena porque hemos tenido la oportunidad de estar muy cerquita de ellos, de ver qué es lo que hacen las familias, cuál es esa tradición silletera, ver cómo a través de los años ellos van con orgullo llevando la tradición de persona en persona. Y ver cuando ganan, que es como el fruto de ese esfuerzo. Es que eso no es un tema improvisado, es un tema que ellos trabajan durante todo el año. El tema del desfile de silleteros, de verdad que me ha parecido emocionante. No, Marce, es que todas las semanas nos pasa algo muy feliz, o sea, son cosas de verdad, momentos increíbles y muy emocionantes. Lo del Papa pues fue espectacular, no sabría decir, pero con los niños todos los días, como les decía, hoy fue un día, comencé supremamente bien. Bueno, y la, por ejemplo, los domingos, si tienen un día más o menos descansado, eso, ¿cómo es un domingo en familia? De... Para descansar empezamos haciendo deporte. Sí. Eso es lo primero que hacemos. Federico es una persona muy deportista y el deporte es lo que lo mantiene, lo que le mantiene esa energía, es lo único que lo despeja y lo relaja. Y yo también he sido una persona deportista, no puedo decir que por él hacemos deporte, no, a mí también siempre me gustaba hacer ejercicio y bueno, él también nos lleva, ahora lo hacemos en familia, con nuestros hijos, también los acompañamos a sus actividades, los dos tienen cada uno su hobby preferido, entonces, bueno, creo que es también una oportunidad para estar juntos y para compartir. Y últimamente estamos, sí, corriendo carreras. Ah. Ah,
Y entonces ahí yo estaba empezando, al inicio del programa hablamos de las maratones. Entonces, ¿en qué momento está de las maratones? ¿Está en entrenamiento? ¿Corre cuántos kilómetros? ¿Estábamos chicaneando mucho o cómo es? El domingo me hice la última hablando todo el tiempo y fui muy chateando, feliz. Chateando. No. Estábamos entrenando el vaso. Fue súper divertido porque no me di cuenta en qué momento, en qué kilómetro íbamos. No supe cuánto tiempo duró. Lo importante fue que lo terminamos y lo hicimos con una alegría increíble. Terminamos súper felices. No paré. Es la primera vez que no paro cuando estoy corriendo. Entonces, bueno. Yo saludando a alguien trotando y ya me da vaso, ya no puedo seguir. Ella conversó los 10 kilómetros. Los 10 kilómetros. Resolví problemas. Mejor dicho, eso fue una maratón de trabajo porque tuvimos muchas ideas. A ver, Marce, a mí me gusta caminar, me gusta trotar, es la tercera, pues eso no es una maratón ni una media maratón lo que yo lo hago por sentirme bien y por sentirme feliz, y bueno, hay que ir subiendo poquito a poco, bueno, he corrido 10. Y de la vida terrenal, los fines de semana después de ese mundo de ejercicio y eso también por la tarde, ¿qué? Familia. Cine, familia. Unos vinitos, nosotros siempre estamos los sábados con la familia Federico y comemos frijoles, eso pues es imperdonable. Infantable. Si él no está, nos vamos nosotros, o sea, eso es un ritual y lo disfrutamos demasiado, porque ese es el ratico en que estamos juntos con la familia de él, con el papá, con las hermanas, con los primos. Y los domingos cambiamos mucho de actividad, pues hacemos ejercicio, descansamos, nos quedamos en la casa, estamos con los amigos, bueno, son muchas las actividades. ¿Logran dormir hasta tarde o no? Tratamos, sí, cuando podemos, pues somos unas marmotas, pero los cuatro. Y ese boquito. Lo que pasa es que será goticas a los niños para que sigan durmiendo. Ya también los entrenamos, ellos desde el mes duermen toda la noche, ellos ya nos cogieron el ritmo. Mejor si ustedes son de un millón de amigos, porque siempre tienen actividades diferentes, sí. Y las amigas siguen, insisten en seguir saludando a la primera dama hoy en Punto de Giro. Ay, qué Marguis, quiero decirte que te quiero mucho, te admiro por tu sencillez, por tu alegría, por la capacidad de darle amor a muchas personas. Espero que siempre sigas llevando esa alegría por dentro y sigas contagiando a todas las personas que te rodeamos de tanto amor. Mi Marguis, muchos años transitando la vida, viviendo experiencias juntas. Te admiro porque tienes la capacidad de gozarte las cosas simples. Y porque eres una mujer resiliente que tiene la capacidad de adaptarte a las situaciones que llegan en tu vida y que en este momento eres una mujer que ha tenido la capacidad de empoderarse y de entender tu gran responsabilidad frente a esta ciudad y asumirla de una manera completamente increíble con un tema que te apasiona. Eres una súper buena mamá, una mujer hermosa y una amiga que siempre estarás en mi corazón. Hola, mi cuñis. Tengo tres cositas para decirte desde el corazón. La vida nos regaló a Juliana y a mí una hermana. A Federico le regaló la gran mujer que eres tú. Una mujer paciente, una mujer con la sabiduría para estar a su lado. A Pedro y a Emilio les regaló un ángel. Y lo mismo a Martín, a Jero y a Alicia. Te quiero muchísimo. Pero esa cuñada, pues, yo me muero. En elogios. Ellas son mis hermanas, sí, mis dos cuñadas. Yo no tuve hermanas, pero ellas son mis dos hermanitas. Las adoro, me muero por ellas. Y se ve lo que quieren también a sus hijos. La quieren más que a Federico. Pero claro. Y si ella es la que va los sábados a comer frijoles, entonces Y tuve una suegra que, mejor dicho, era hermosa también. Me defendía a mí. Ella siempre me decía, primero contigo que con Fico. Mejor dicho, es que ella me ganó una familia, de verdad, que eso es lo más lindo que hay. Y eso no es gratuito porque se ve definitivamente el amor que le tiene no solo esa familia, sino las amigas, y todas coinciden con algo, por esa humildad y esa entrega a los demás. Y precisamente para terminar ya el programa, volviendo con esa entrega, volviendo con ese trabajo, vamos a hacerle nuevamente, Primera Dama, si le parece, la invitación a la gente para el Festival Buen Comienzo, que empieza el 27 de septiembre en Medellín. Bueno, así es. Entonces, desde el próximo jueves 27 de septiembre a las 8 de la mañana, los esperamos en Plaza Mayor para que asistan al Festival Buen Comienzo, Mundos de Colores.
Este es un espacio que diseñamos con todo el amor para las familias, para los niños de Medellín y del área metropolitana, para quien quiera llegar. De verdad que es un espacio para que disfruten, para que vuelvan a ser niños, para que compartan y que para que pasen un rato muy agradable. El festival estará abierto hasta las 7 de la noche, jueves, viernes, sábado y domingo hasta el 30 de septiembre. Vamos a tener una parrilla artística y cultural espectacular que no se pueden perder. Entonces, hay programación para todas las personas de todas las edades. Allá los esperamos. Y mañana que volvemos a tener Punto de Giro, que está nuestro colega Juan Guillermo Montoya, se va también a tratar el tema del Festival Buen Comienzo, del programa Buen Comienzo como de la parte académica. Y vamos a seguir toda la semana en Telemedellín apoyando este festival, invitándolos a todos. Es madre y es deportista y vive la vida rico. Muchos saludos a Pedro, a Emilio y a Federico. Cuando le hablan de familia, ella sí suelta un suspiro. Nos vemos en 8 días en otro Punto de Giro. Gracias. Súper, muchas gracias.